Hola, ¿qué tal amigos de Noti21? Los saluda Raymond Dragón en una emisión más. Y esta ocasión estoy acompañado de un guerrero, de una leyenda. De mi lado derecho está conmigo Humberto, la Chiquita González. Chiquita, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Noti21. Muchas gracias y un placer estar aquí con todos ustedes. Nada más para darles una pequeña referencia, Humberto tiene un récord de 43 victorias, 31 por la vía knockout y solamente 3 derrotas. Impresionante tu récord. Pues sí, claro que hicimos un buen récord también cuando empezamos en amateur y en profesional. Pues igual, yo cuando iba, llevaba 20 y tantas peleas ganadas profesionales por el título mundial. Mi primera pregunta es, ¿alguna vez viste un obstáculo tu estatura para cualquier acción que realizabas? Pues la verdad que me veían a mí por chiquito, pero que decían que iban a agarrar barco, pero no, no era tan fácil enfrentarse conmigo. Claro que sí me veían, y yo los veía muy altos, pero no me preocupaba eso. Yo me preparaba bien para ganar. Tienes varios apodos, uno de ellos es la Chiquita, también tienes el Carnicero de Nesa y el Pequeño Gigante. Pero principalmente la Chiquita, muchos creen que es por tu estatura, ¿no? Pero nace de la carnicería de su señor padre, ¿no? La pregunta que le tengo es, ¿qué recuerdos tiene esa carnicería? ¿Qué es lo que le viene a la mente con el apodo La Chiquita? Bueno, pues yo aprendí ahí de ser un buen cortador de carne, de sacar bien los bisteces, hacer todo. Yo tengo muchas cortadas aquí. Entonces yo recuerdo bien que yo fui con mi papá cuando tenías 5 años, 6 años, yo andaba con él en la carnicería. Entonces desde antes lo recuerdo mucho porque yo andaba ahí que aprendiendo y ayudando a mi papá cuando tenía 6 años. Su debut, obviamente, en lo profesional, porque ya nos había comentado anteriormente que usted estuvo en torneos amateurs, ¿no? En donde ganó los guantes de oro, si no mal recuerdo. Su debut tuvo que ser detenido por un evento desafortunado, que fue el fallecimiento de su señor padre. ¿Qué lo motivó? Porque también con esto dejó de ir a entrenar. ¿Qué lo motivó a salir adelante? ¿Qué lo motivó a subirse nuevamente al ring y ponerse los guantes? Querer ser alguien. Y la motivación de mi papá, que él fue el que me apoyaba para todo, que decía que yo le echara muchas ganas, que así como me enseñó a trabajar la carnicería y cortar la carne y hacer un buen tablajero, también me enseñó que el deporte, que él quería que yo fuera, pero él fue el apoyo. Sé que cuando él sabía que iba a debutar, pues se agravó, falleció de la enfermedad de diabetes que le dio muy fuerte, y en verdad yo ya no quería ir al gimnasio porque pues no estaba él, es el que me apoyaba, pero ya pensándolo bien, cuando me fueron a buscar, diciéndole que mi papá quería que yo fuera, y yo pensé que sí, mi papá me apoyaba, él quería que yo fuera, y eso fue el apoyo de mi papá, y el pensar de que él quería que yo fuera alguien en el box, por eso fui, y por eso me arranqué para ir y pensar en ser campeón del mundo, para llevar el cinturón. Posteriormente se empezó a generar la historia y también hoy posiblemente podemos decir la leyenda de lo que es Humberto La Chiquita González. Pero hay una pelea que teníamos por aquí con Michael Carvajal, que en el séptimo round usted cae noqueado, ¿no? Esta pelea fue la primera que fue pago por evento y que en realidad fue elegida como la mejor pelea del año de 1993. ¿Usted alguna vez pensó llegar a hacer un pago por evento y a tener tal impacto en la gente que le gustaba mucho el boxeo? Pues yo nomás pensaba en ser campeón del mundo, pero en hacer grandes momentos como ser el primer pago por evento o estar en las mejores carteleras, pues no. De ser un miembro del Salón de la Fama de Canastota o estar aquí en el Salón de la Fama de Toluca también, pues no, no pensaba, ¿no? Porque ahora ya me están eligiendo, pero yo pensaba en ser campeón del mundo y llegar a tantos lugares, pues no, pero gracias a Dios se logró. Tras una trayectoria grande, sobre todo de logros y de pues haber sido uno de los mejores boxeadores dentro de la escena de México, se retira en 1995. ¿Qué lo hizo decir, me voy a quitar los guantes y hasta aquí llega la historia y comienza la leyenda de La Chiquita González? Bueno, ya ves que esa pelea yo le iba ganando con Michael Carvajal y que pensamos con mi familia, platicamos que decimos que si perdiera me retiraba. Yo dije sí, porque no pensaba perder, pero mi esposa y mis hijos se pusieron contentos que me iba a retirar, pero no querían que perdiera. Aparte, yo iba a una pelea pues buena que iba con estas personas, con esa campeón que era un tailandés, de que si la perdía, me iba. Yo la iba ganando, y yo pues la perdí, y quedé yo saturado, quedé
fastidiado de tantos, me subirme a la báscula siempre de la dieta y de correr y prepararse, pues quedé fastidiado, que dije, pues ya me voy. Así hablé y dije yo, ya me voy. Pero fue mi última pelea. Que a veces yo me hubiera gustado, que ahora veía yo en la televisión a un campeón de peso mosca que yo lo había ganado y era campeón. Entonces era mi espinita que me entró. ¿Cómo que no fui campeón de peso mosca o en super mosca? Después de conocer la historia de la chiquita González, sobre todo los obstáculos que tuvo que pasar, yo le pediría que diera un mensaje para todos los jóvenes que quieren y que por cualquier otra razón no se arman de valor para hacerlo. ¿Qué mensaje le daría a esos jóvenes? Pues yo les mando un mensaje de que le echen muchas ganas a lo que están haciendo, que lo hagan con mucho entusiasmo, que mucha alegría, que hay que hacerlo. Ya sea estudiando, que están estudiando, ya sea que están entrenando en un deporte, que le eche muchas ganas, porque el querer poder sí se puede. Yo creo que alcanzar los mayores ejemplos de muchos se puede. Como yo lo hacía y lo pensaba en Salvador Sánchez, yo quería ser como él, entonces se puede. Echen muchas ganas para lo que están haciendo. Pues bueno, ahí están las palabras de la chiquita González, 3 veces campeón del mundo en el peso mini mosca. Esto fue todo en esta ocasión de Noti 21. Fue un placer tenerlo con nosotros. Nos estaremos viendo la próxima. Hasta luego. Muchas gracias.